Good morning, boys and girls. My name is Miss Carolina from Los Nogales, and today I am going to read you a story about the coronavirus in Spanish. Cuando el coronavirus llegó a nuestra ciudad, escrito por Stephanie Cross y Samantha Watson Alvarado, ilustrado por Ella Otis y la traducción al español por Isa Díaz. Esto es el coronavirus. Algunas personas lo llaman COVID-19. Un virus es un tipo de germen que pasa entre las personas cuando tosemos o estornudamos. Puede enfermar poco a algunas personas y puede enfermar mucho a otras. Los niños y adultos pueden enfermarse a menudo por muchos tipos de virus. Algunos gérmenes son grandes y otros son pequeños. La gripe es un gran germen. El resfriado común es un germen pequeño. No todos los resfriados o tos son el coronavirus. La mayoría de las veces te vas a resfriar y luego te vas a mejorar. El coronavirus es un virus nuevo. Este ha cambiado la forma en que hacemos nuestra rutina diaria. Esta es una foto antes del coronavirus. Todos nos podíamos saludar sin máscara y tenemos un contacto más cercano. Ahora nos quedamos en casita y cuando salimos usamos nuestro cubrebocas o mascarillas. Esta es una foto de cómo todos los parques, no sé si les tocó ver, estaban cerrados. Necesitamos usar cubrebocas cuando salimos de casa. Nuestros adultos especiales pueden mantenernos en casa. Nuestros parques están cerrados y no podemos jugar con nuestros amigos como solíamos hacerlo. Nuestros adultos especiales pueden ser padres, abuelos, miembros de la familia extendida, padres adoptivos, maestros, terapeutas o médicos. Todos los niños volverán a la escuela. Algunos niños irán en persona, la mayoría de los niños aprenderán desde casa. Esto se llama aprendizaje a distancia. Unos niños están en la escuela por computadora en aprendizaje a distancia y otros niños pueden ir a la escuela. El aprendizaje a distancia significa que usted ve a su maestro y amigos a través de una pantalla. Todas las tareas escolares pueden parecer como deberes. Las escuelas están haciendo esto para proteger a los niños del coronavirus. No puedes correr o jugar con tus amigos a través de una pantalla. Esto es diferente. Tenemos que mantener nuestra distancia con nuestros amigos. Hemos tenido muchos días dentro de casa y puede que haya más. Esto hace que los niños tengan todo tipo de sentimientos. ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Enfadado, triste, frustrado? Asustado, feliz, solitario, aburrido, cansado, juguetón, preocupado, confundido. Esta es una foto de las emociones. Podemos saludar a alguien, pero siempre y cuando mantengamos nuestra distancia y tengamos nuestras mascarillas o cubrebocas.
Algunos niños podrán ver a sus amigos y familiares, pero se verá muy diferente que como era antes del coronavirus. Las personas deben lavarse las manos todo el tiempo o usar desinfectante para las manos y usar cubrebocas y tener cuidado con lo cerca que están los unos de los otros. Hay que lavarnos las manos frecuentemente y frotar bien el jabón por 20 segundos. Cuando las personas a cargo decidan que el virus se ha convertido en un germen más pequeño, esperemos que podamos hacer las cosas como antes. ¿Qué tipo de actividades extrañas tú hacer? El cambio es difícil incluso para los adultos. Hablar de sentimientos puede ayudar. A algunos niños les gusta dibujar, escuchar música, jugar, bailar, leer o tomar una siesta. ¿Qué te gusta hacer a ti para sentirte mejor? Otros dibujos por Ella Otis. Este es de actividades que te gustan hacer, como hacer ejercicios, leer, dormir, tomar un té, dibujar, platicar con un adulto. Algunos de los niños les gusta hablar con su adulto en el que confías. Algunos niños hablan con sus maestros u otros hablan con sus terapeutas. Los niños necesitan estar seguros. Todos los adultos trabajan juntos para mantener a los niños saludables.